Historia Gastronómica, toma uno. Hola amiguitos, yo soy Oscar Guardado y en septiembre celebramos la patria, celebramos El Salvador y también celebramos nuestra comida. Así que hoy les traemos un divertido juego de ¿Sabías qué? Gastronómico. Y ahora vamos con una serie de preguntas. ¿Sabías qué? Para ver si ustedes conocían estos datos. Díganle a papá, a mamá, a la tía, a la abuela, a todos, que se junten y nos cuenten en los comentarios si ellos sabían. Muy bien. Número uno. ¿Sabías que los españoles desconocían las especies vegetales y animales que encontraron en América? Por eso, agregaban el sufijo de la tierra para asociarlas a las que ya conocían. Por ejemplo, al chompipe le llamaron gallina de la tierra, al aguacate peras de la tierra y a los jocotes ciruelas de la tierra. Número 2. ¿Sabías que la chicha fue la bebida por excelencia de la región mesoamericana, incluso después de la llegada de los españoles? Está hecha de maíz fermentado y eso le da propiedades embriagantes. Número 3. ¿Sabías que en nuestra gastronomía predominaban más los montes que las especias como condimentos de la comida? Por ejemplo, el chile, el chipilín, la hoja de mora, el oroco, el alguaste. Las especias son más bien de procedencia asiática y fueron introducidas por los europeos, pues les gustaba mucho y eran un buen negocio. Algunas de ellas son la canela, el clavo de olor, el laurel y la pimienta. ¡Achú! Número 4. Cuando los españoles llegaron al territorio americano, no encontraron uva para vino, oliva para el aceite, ni trigo para el pan. Ingredientes básicos de su dieta europea. Así que mientras aclimataron o adquirieron estas especies, debieron alimentarse con tortillas con sal y frijoles, como todos los habitantes del territorio conquistado. Número 5. A los guineos se les llama así en El Salvador y otros países de Latinoamérica porque de Papúa Nueva Guinea viajaron a África, Guinea de Zoo, y de ahí a América, ya con el nombre de guineos. Número 6. La leche poleada deriva de una receta original de Europa que se llama manjar blanco. Sin embargo, la receta original lleva leche, arroz, pechuga de pollo y azúcar. Y sí, amiguitos, es un platillo dulce. ¿Se fijaron lo del manjar blanco? ¡Tiene pedacitos de pollo! Yo no sabía. ¿Ustedes sabían? ¡Qué chivísimo que hoy aprendimos un montón de cosas acerca de la comida latinoamericana, europea y, por supuesto, la salvadoreña! Muchas gracias al doctor Ricardo Castellón por compartirnos todo este montón de conocimientos. ¡Nos vemos en otro video! ¡Adiós!